Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos a empezar, entonces intentamos ser puntuales. Hoy sabéis que estamos para hacer la primera presentación pública abierta de la obra de Netar Brandon, de Sulea Chang. Sabéis que es un proyecto coordinado por Toxicresia en el contexto de la investigación de la materia feminista, el arte público y el ciberespacio, el Far West de las oportunidades. Quiero, sobre todo, lo primero, agradecer a Intermediae, Matadero, Tomaso, que nos acogen aquí un año más y dentro del marco de este proyecto de investigación. Como sabéis, Intermediae es un centro de creación contemporánea de Matadero. También quiero saludar, ahí la tenéis pixelada en este momento, a Sulea Chang, que, bueno, sabéis que es la autora de la pieza de Brandon del 98, y es una artista, directora de cine, además, networker, que produce instalaciones interconectadas en red, así como performances participativas para múltiples agentes. Quiero también invitaros muy especialmente que los días 25, 26 y 27 de febrero, o sea, dentro de nada, Sulea estará aquí presencialmente en Intermediae para llevar a cabo la producción de una de sus obras en colaboración con otras artistas españolas, es un proyecto Laptop First. Entonces, si queréis intervenir, incluso participar, estar con ella estos días por las tardes, los 25, 26 y 27 de febrero, es una grandísima oportunidad para colaborar con ella y trabajar. Quiero también invitaros y agradecer especialmente a Remedios Zafra, que la tenéis allí en aquel estratégico puesto. Remedios es la persona que conducirá la lectura y la interpretación de la obra de Brandon. Como sabéis, Remedios es escritora y profesora de arte, cultura digital y estudios de género en la Universidad de Sevilla. Bueno, la iniciativa que hoy tenemos aquí y estamos llevando a cabo, sabéis que está dentro del proyecto artístico que yo coordino, yo soy Elena Tóxica, de donde surge la iniciativa de hoy. Este proyecto es Toxiclesian, que surge en 2005 en el contexto entre el arte actual y el arte de acción político en torno al género. Tenemos también, contamos con la presencia de alumnado del Máster de Investigación y Creación de la Universidad Complutense Madrileña, de la Facultad de Bellas Artes, así como también alumnado de grado de esta misma facultad y alumnado del Máster en Práctica Estética y Cultura Visual coordinado por Artea, la Universidad de Castilla-La Mancha y el Museo de Reina Sofía. Queremos agradecer muy especialmente a los técnicos de Teatro Español que nos han ayudado para que todo este proyecto pueda llevarse a cabo, a Esther, que es la intérprete que nos ayudará a que Sulea esté aquí con nosotros esta tarde, y a Ana como asistente de producción igualmente. Voy a dejar ya, sabéis que todo este evento está diseñado para crear unos archivos en vídeo, bilingües, que estarán luego disponibles con licencia Creative Commons, por eso este despliegue de la Guerra de las Galaxias. Dejo ya entonces el turno a Remedios, que estará en diálogo abierto con Sulea para la interpretación de esta obra, en un espacio de 45-50 minutos, y después abriremos el debate abierto con todos y todas para que podáis participar. Muchas gracias. Es un honor y un reto colaborar con Toxic Lesbian para transitar por Brandon, emblemática obra de Netar de un artista que admiro y me interesa especialmente, Sulea Chang. Lo que os propongo es una primera contextualización y presentación seguida de la navegación parcial y reflexiva por esta obra, producida a finales de los años 90 para el Museo Guggenheim de Nueva York y que actualmente forma parte de su colección de web art. La navegación transitará por gran parte de la obra, pero no llegará a los muchos rincones creativos que tiene. Para conocerlos y en la medida que exista acceso abierto o podáis navegar por el proyecto online, os animo a buscar, a indagar individualmente y a crear vuestras propias derivas por esta obra compleja y matizada de narrativas y escenas. Creo que podemos concebir Brandon como un fascinante aparato cultural que, a mi modo de ver, habla de dos de las más singulares señas de una época, final de siglo. Por un lado,
la crítica y el posicionamiento político identitario desde los cuerpos, el género y la sexualidad. Y por otro, el inicio de un mundo irreversiblemente distinto desde Internet, también distinto para la práctica artística. Mi navegación irá precedida de una breve introducción donde quisiera enfatizar tres miradas que me parecen importantes en esta obra. Brandon como proyecto de NetArt, Brandon como obra ciberfeminista, Brandon como obra polifónica elaborada y participada por una comunidad de artistas con la colaboración de investigadores, científicos, activistas y usuarios. Y también, aunque más puntualmente, quisiera sumar a estos tres enfoques una mínima reflexión previa sobre lo que supone este trabajo en tanto obra conciliada con la institución arte. Presentada como una de las primeras obras de NetArt encargada por un museo a finales de los 90, no cabe olvidar que este era un momento en que el NetArt mantenía una cierta confrontación dialéctica sobre el papel de la institución arte en la era de Internet. Lo hacía desde la especulación sobre la democratización que muchos veían en la red para que el arte se fusionara por fin con la vida cotidiana, sugiriendo que Internet disolvería las fronteras entre museo y mundo y la pantalla haría de marco de fantasía, es decir, que por fin se favorecería la democratización del arte. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta y también compleja, pues la deriva online no ha promovido un posicionamiento artístico en este sentido, sino más bien una disolución de lo creativo en un universo de prácticas simbólicas apropiables que hoy caracteriza en Internet. Así como también un cierto desinterés por parte de la mayoría de las instituciones y especialmente del mercado artístico por el NetArt, sobre todo a partir del inicio del nuevo siglo. Por ello creo que la apuesta del Museo Guggenheim en este sentido habla de un caso singular que cabe resaltar y ponderar, tanto por la lectura política que tiene Brandon en tanto proyecto artístico y activista, como también por apoyar, promover y conservar un trabajo de NetArt en tanto práctica crucial para entender la época que vivimos. Pero avancemos, miremos la puerta de entrada a esta obra de Julia Chang. Esta imagen primera tiene ante todo la potencia de tratar sobre las heridas que el poder ejerce sobre las personas a partir de la historia real de Brandon, una persona transgénero asesinado a principios de los 90 en Estados Unidos y cuya vida servirá de nexo e hilo conductor para idear todo un conjunto narrativo donde confluye lo real con lo ficticio, lo documental con lo posible, la deriva hipertextual con la reflexión teórica, lo virtual con la instalación física. La icónica imagen de la portada de Brandon refleja y se posiciona en una concepción absolutamente dinámica del sujeto, un poder ser que fluye y no se detiene, dinámica que puede ilustrar el deseo de aquellos sujetos maltratados, humillados o simplemente excluidos del juego social por el poder patriarcal, heteronormativo, homofóbico, transfóbico y racista, empeñado en encasillar lo que somos como algo preconcebido y presignificado. Así, creo que la primera pregunta que lanza Brandon en este sentido es: ¿qué puede Internet para el sujeto que se da forma a sí mismo? Cuando el cuerpo queda aplazado y la relación con los otros está mediada y potencialmente artificializada por las pantallas. Como si el dualismo explotara en algo móvil, en algo no esencialista, esta primera imagen que vemos, cuerpo infantil, adulto, más o menos masculinizado y feminizado, en constante mutación, ha sido icono de Brandon y a finales de los 90, símbolo del devenir de los cuerpos en la red. Como entrada, nos reclama ya un primer posicionamiento, apoyado en la dualidad como algo a problematizar, imagen y texto, que coincidirán justamente con las dos navegaciones posibles o derivas posibles. Cada hiperenlace nos hará derivar por la obra de manera diferente,
de un lado una deriva estructurada y de otro una deriva como un viaje, con paradas, asaltos e imprevistos. La deriva que entendemos ha pensado la artista para sumergirnos en este proyecto. Si optamos por el enlace, el texto estático, este nos llevará a una página con aspecto informativo que parece operar como índice, como página de créditos, pero que también es un contexto, un resumen, y aunque tenga una apariencia un tanto más logocéntrica, puede operar como un punto de referencia que nos permita entender en qué posición nos encontramos. También esta página índice es una puerta de entrada a las diferentes interfaces de Brandon, pero convertidas en este caso en plano de situación, en documentación, en cartografía que da las pautas a quien prefiera navegar sin sobresaltos. A través del enlace de Road Trip, por ejemplo, encontramos una descripción de algunos de los episodios por los que podremos navegar por la interfaz más dinámica más adelante, y también un listado de los iconos que funcionarán como señales, como señalización y orientación para el viaje que nos espera por la carretera a la que alude Road Trip. Una señalización que Sulea concibe como ampliable a otras piezas o episodios posibles. La obra de Brandon tiene una doble entrada, como os digo, texto e imagen, y con ello parece dejar claro el propósito de querer ser leída y valorada. Y no cabe olvidar que la crítica a la linealidad era algo habitual en las obras de Netard de los 90, donde predominaban proyectos que no siempre tenían un contexto que permitiera situarlos claramente. Pero dada la diversidad y fragmentación de itinerarios que nos esperan en la navegación por la entrada visual y más dinámica de Brandon, que a continuación esbozaremos, este otro camino, más textual, nos permitirá enfrentarla también como estructura, valorando las distintas dimensiones que el proyecto abarca. A modo de apunte añadido, como obra de Netard, quisiera también compartir que Brandon recoge algunos de los debates que caracterizaron la década de los 90, donde los netartistas fueron agentes fundamentales en la crítica a las formas en que Internet estaba siendo socializada y colonizada. Reivindicando su trabajo como un ejercicio necesario de imaginación y especulación de mundo online que no quería repetir el mundo offline, un mundo revelado frente a la opresión simbólica propia de otros medios. Nuevas lecturas sobre la idea de autoría que Brandon recoge paradigmáticamente en su concepción como obra comunitaria, multiartista y multiinstitución, o ideas sobre la necesidad de no acotar una autodefinición que frenara de antemano la potencia creativa de esta práctica, caracterizaron el llamado NetArt, al que podríamos considerar como práctica que hacía reflexiva a la red y al mundo en red. Pero Brandon ha sido especialmente símbolo para el ciberfeminismo, entendido no solo como práctica política, sino también artística, coincidente en su desarrollo con el NetArt y también en muchos debates, como la crítica a los sistemas de autodefinición que he mencionado. De hecho, el ciberfeminismo se enfrentó a dichas definiciones por rechazo, mediante antítesis, y reivindicando un ser fluido, susceptible de ser apropiado por otros. En esta línea, pienso que el ciberfeminismo y su crítica a la autodefinición esencialista supieron integrar y superar las críticas a la persona de Brandon desde colectivos transexuales, lesbianos y feministas en los años 90. Para ellos, pero sobre todo para el ciberfeminismo y el NetArt, esta obra es paradigmática. En este sentido, creo que dos características del ciberfeminismo claramente presentes en Brandon serían las que paso a comentaros a continuación. Por una parte, la digitalización como feminización
y crítica al principio hegemónico de dominación. En este sentido, el posicionamiento de la red como un posible, como un futuro mundo igualitario. En segundo lugar, la especulación sobre formas de subjetividad poscuerpo, allí donde la materialidad queda aplazada por la pantalla y donde el ser derivaba hacia un poder ser, a priori liberado de los hándicaps del cuerpo, sus significados y opresiones. De manera visual, ambas características están presentes en la primera interfaz dinámica que encontramos en el viaje que ya iniciamos, Big Doll, muy en sintonía con la imagen de portada que acabamos de abandonar, pero concebido en este caso como un cuerpo social dinámico. Esta interfaz se posiciona como cuerpo hecho de fragmentos que cambian cuando les tocamos, cuando les acariciamos, que se mueven y desaparecen, constituido como una multiplicidad inasible en constante transformación, avalando una representación que fluye y que en este instante que tocamos difiere del instante que precede o sigue, sugiriendo la idea de un constructo de identidad siempre en modificación. Aquí, cada uno de los fragmentos procede de iconografías distintas, fotos parciales de cuerpos, dibujos anatómicos, mensajes cortados, imágenes de prótesis, una escena que cambia solo si hay intervención por nuestra parte, posicionando al sujeto que mira como un sujeto que produce, en sintonía con aquella idea de Levinas que sugería que la subjetividad siempre culmina en el otro, en el que mira, de forma que podemos ser muchos en función de cómo nos mire quien tengamos delante. De manera metafórica, cuando pasamos por estas imágenes, sin necesidad de clicar en ellas, solo acariciándolas como hiciera una mirada, el ente fragmentado muta a otro, como un líquido, dificultando una imagen tangible que permanezca. De igual manera, la alusión, por su parecido a esos juegos de piezas y fichas en los que se precisa de una casilla vacía para mover el resto, surge cuando también aquí una o varias aparecen vacías. Y cabe recordar que esas casillas vacías, necesarias para todo cambio y posicionamiento de conciencia, son relacionadas por no pocos filósofos como analogías de la subjetividad. El sutil juego entre la palabra, la imagen del cuerpo, el objeto y el esquema transitan la compleja relación entre la presentación y la representación del sujeto en esta interfaz puramente visual e interactiva, donde la pregunta podría ser: ¿qué supone mirar, tocar al otro? Toda intervención nos modifica en la piel social, en el vestido, el tatuaje, el piercing, pero también internamente, en el cambio, la rabia, la pose, especialmente cuando nos obligan a engañar y a mostrarnos siendo otros. Entre los mensajes entrecortados que aparecen en Big Doll, advertimos cómo Brandon puede afirmar que ella es él, que Tina Brandon es y quiere ser Brandon Tin. Intuimos que si no solo rozamos, sino que si tocamos, si repetimos el gesto, algo lograremos. Podremos llegar a alguna parte desde Big Doll, en clara analogía con la repetición de sentencias o gestos cuya reiteración son base de un asentamiento identitario. Por eso insistimos, por eso pinchamos, clicamos varias veces por toda la pantalla y llegamos al corazón de la navegación dinámica por esta obra, por Brandon. Road Trip. Concebida como interfaz central del proyecto, construida en alusión a la carretera de Nebraska tan presente en la historia de la persona real que fue Brandon. Ideada como un camino capaz de llevarnos a su ritmo, a todas las interfaces de la obra, pero no sin obstáculos. Veis que su movimiento en bucle es como si nos permitiera patrullarla, pero no podemos frenarla. No tenemos un rollover que nos permita detenerla,
sino que tenemos que estar expuestos a su movimiento. Nos proporciona viajes de ida y vuelta, con acceso inesperado a ventanas que nos interpelan y al resto de interfaces que nos esperan detrás de muchos de los iconos que encontramos y que funcionan como señales en dicha carretera. En muchos casos tenemos que tocarlos para poder verlos. Algunas nos llevarán a otros caminos, otras no nos llevarán a ninguna parte. En esta carretera que siempre se mueve, acontece, a mi modo de ver, una triple lectura. De un lado, la que vincula la carretera de Nebraska a uno de los lugares clave en la muerte de Brandon, como si apuntara a un recorrido obsesivo, arriba y abajo, buscando la justicia que simbólicamente identificamos en esos fantasmas que habitan circularmente los lugares donde murieron, hasta lograr que su causa de muerte injusta se reconozca. De otro lado, la metáfora del viaje como deriva identitaria por caminos de líneas discontinuas cargados de interrupciones y llamadas de atención para salir del camino. Una deriva que recuerda a esa idea de peregrinación que los antropólogos Victor y Eric Turner tenían al sustituir la línea que une un origen y un destino, aquí una arriba y una abajo, por una elipse, en la que daban a entender que lo que pasa en el destino al que se va en esa peregrinación es tan transformador que aunque volvamos por el mismo camino, volvemos siendo distintos. De ahí que esa línea sea siempre una elipse. Una tercera lectura de esta carretera apuntaría a la oportunidad de una deriva que nos permite cruzarnos con otras personas y hacer conversar a Brandon y a nosotros posicionados en él con personajes casi siempre reales, vinculados con su trágica historia. Es decir, aprovechar ese camino como hilo conductor de narrativas posibles que permitan deconstruir y desmontar ideas sobre cómo vivimos los cuerpos y sus significados, pudiendo imaginar otras ficciones y futuros distintos, quizá mejores para sus vidas y también para la vida de Brandon. Os propongo iniciar el camino a partir de esta carretera en la señal que nos lleva a la realidad, en este enlace en el que Brandon aparece visto según Google, según un buscador y según los registros que de él han quedado y los nuevos que se generan. ¿Quién es Brandon? ¿Quién fue Brandon? Nacido Tina, una persona transgénero, anatómicamente mujer, pero que vivió como hombre y que fue violado y asesinado con 21 años en Nebraska, Estados Unidos, en 1993. Lo acontecido se convirtió en una novela y posteriormente en una producción de Hollywood, mientras en la web se constituía en un icono del activismo feminista y transgénero. El posicionamiento de un marco de realidad como el dado por el buscador suma la potencia de la duda sobre todo lo que vamos a ver después. Si esto fue real, ¿qué de real tendrán las historias que encontraremos en este marco de fantasía? Si volvemos a la carretera, encontramos cómo las propuestas de artistas invitadas por Zulea aparecen hipertextualmente en la deriva por Road Trip, proponiendo ficciones de vidas posibles para Brandon al encontrarse con personajes documentados que guardan alguna similitud, marginación y sufrimiento compartido con el protagonista. De los tránsitos posibles, hay cuatro que se conciben como episodios dinámicos construidos sobre los siguientes personajes y tramas. Uno de ellos, uno de estos episodios, sería el que accedemos a través de esta ventana y trata sobre la historia posible de Hercule Marvin, hermafrodita francés del siglo XIX, cuyo libro de memorias queda en los archivos del Departamento de Higiene Pública francesa y fue publicado por Foucault. Marvin se suicidó asfixiado por los humos de una estufa de carbón en un teatro de 1860, en 1868. La narrativa desarrollada en este episodio sugiere una historia de amor entre Marvin y Brandon antes de que sus cuerpos se eleven, muertos o quizá liberados por una nave espacial,
especulando las posibilidades de que Brandon obtuviera un trasplante de pene en otro espacio o en otra época. Esta es una de las cuatro historias que podemos encontrar acompañadas por otras interfaces, que nos irán saliendo al paso. Entre esas interfaces en la carretera encontramos una con un valor singular, Moonplay, a la que accedemos a través de esta otra señal. Esta interfaz me parece particularmente interesante y os animo a adentraros en ella y a encontrar recovecos que aquí no veremos. Conceptualmente es además muy sugerente para el ciberfeminismo como escenario de voces plurales, fantasioso y de corte ciberpunk, que contó con la colaboración de Pat Cadigan, de Laurence Chua y de Francesca da Rimini. La forma en que el texto se construye en estas narraciones era habitual en muchas obras de Netar de los 90, donde la potencia de un lenguaje espacializado a través del hipertexto, por un lado, y la posibilidad de cosificar el lenguaje y convertirlo en imagen mediante un sencillo y casi inocente juego de tamaño, color y tipografía, sumaban el valor añadido de dar un mayor énfasis a la historia, personalizando una voz que grita o una voz que susurra. Articulado para seguir explorando la fusión narrativa entre el juego ficticio, real e interactivo que sugiere la obra, esta interfaz nace o diverge como líneas de fuga desde hiperenlaces ubicados estratégicamente en la frase «es ahora conocido como…». Esta frase enlaza a distintos relatos sobre personajes narrados por Cadigan, Chua y Darrimini, que también pueden desplegarse, continuarse y ser intervenidos. La potencia estética ciberfeminista estaría no solo en el discurso y la práctica creativa comunitaria, sino también en la escritura poética, libre y de corte ciberpunk. De hecho, en los textos descubrimos alusiones a obras ciberfeministas como Dol Joko y a formas de decir que recuerdan a los manifiestos para el siglo XXI y Manifiesto de la Zorra Mutante del colectivo VNS Matrix. Las constantes analogías entre los cuerpos y las máquinas, entre el binarismo del código digital y el código genético que tanto inspiró al ciberfeminismo, al sugerir cómo las lecturas dicotómicas culturales del código cromosómico compuesto de X e Y y sus variaciones explotarían una diversidad de identidades posibles con el código digital de ceros y unos, abiertos a todas las infinitas combinaciones posibles. En esta interfaz de Moonplay, Cadigan escribe cosas como: «Insistí, ahora yo era otra persona. Debido al juego corporal generalizado, lo biológico no contaba. El interior era como el primer borrador del monstruo de Frankenstein». O Chua, que dice: «Conocido como Don Monstruo, la gente me mira como tienen que hacerlo y luego miran a otro lado. Tal vez tenga algo que ver con la cirugía. Hace 21 años nací mujer. Cuando me encerraron en Rikers yo era un hombre. Ahora estoy más allá de eso. Ahora soy un adicto a la teoría». O Darrimini, que dice cosas como: «Ella será atormentada por un pasado que es para siempre el futuro. Devenir, devenir, siempre convertirse. Ella se convierte en el río. Ella es el chico y él es el fantasma. Llora lágrimas de código. Recordando que ella es una zorra huérfana, un fantasma para siempre, muñeca. Y siempre convertirse en otro». Por otra parte, como estáis viendo en la navegación, constantemente somos advertidos, atropellados o interpelados por pequeñas ventanas que de manera intrusiva y con una iconografía que mezcla aspecto farmacológico y sexual parecen recordarnos que hemos de medicarnos, que somos cuerpos tratables, imperfectos, modificables. Así nos dicen: «Toma uno, toma dos, toma tres, toma cinco». Estas ventanas que se superponen a la navegación
y que en función de la configuración de cada navegador podremos visualizar de distintas maneras, hablan de formas de transformación del otro, transformación médica y tecnológica, como poshumanos, tecnología e ingesta de pastillas de hormonas, o transformación por sometimiento y violación, y en todo caso, recordatorio constante y repetitivo de que un poder interfiere en lo que eres, en lo que quieres ser y en lo que el mundo considera que es una persona aceptable. Dicha interferencia se vale de un recurso interesante, la repetición como base performativa de todo proceso de construcción identitaria. Cerramos las píldoras que nos van apareciendo, las tomamos y volvemos a nuestra carretera. Seguimos indagando en otros episodios o derivas posibles. Por ejemplo, esta otra señal que nos permitirá encontrarnos con Venus Extravaganza, una persona transgénero que participó en el documental París en Llamas y asesinada en un hotel de mala muerte en Manhattan en 1989. En este caso, el escenario sugiere que Venus Extravaganza alberga un canal de sexo online donde Brandon inicia sesión y chatea. Si volvemos a la carretera, en esta deriva a través de esta otra señal diferente que nos presentará a Jack B. Garland, también conocido como Baby Bean. Baby Bean nació anatómicamente mujer en 1869 y fue llamado Elvira Mugarieta. Hija del primer cónsul mexicano en San Francisco, Baby Bean se vestía como hombre. Tuvo una historia peculiar. De él se cuenta que vivió en una casa flotante en California y que durante muchos años se negó a hablar, que se comunicaba únicamente por escrito. Fue un personaje muy querido en su contexto, dedicado a innumerables pequeños actos de caridad. Se descubrió que era anatómicamente femenino después de su muerte en 1933. El escenario y las imágenes y texto a las que alude este episodio apuntan a un hechizo hipnótico que el marido de Baby Bean le lanzó con amenaza de no levantarlo hasta que no se vistiera de mujer. Para contextualizar el encuentro entre Brandon y Baby Bean, la obra se apoya en el texto de Lacan, un problema preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, que permite unir a los dos protagonistas en un mismo centro de crisis. Cerramos y de nuevo volvemos a nuestra carretera, a nuestro tránsito. Esta carretera no deja de rememorar el lugar del crimen y de vincularlo con otras vidas y narrativas posibles. Aquí derivamos a la interfaz panóptico, una de las que personalmente más me interesan de este proyecto. Esta interfaz, para cuya correcta visualización no podemos tener una configuración de pantalla completa, se configura como un panóptico circular flanqueado por dos columnas. Una estructura nos llevará a multitudes de celdas de estructura ampliable. Y os comentaba que la configuración está pensada para una ventana de menor tamaño, al igual que la gran mayoría de interfaces de Brandon por las que hemos transitado y por las que podéis transitar. Como interfaz, a mí me recuerda a esos ojos de los que hablaba Foucault, que están hechos de capas, detrás de capas y después otras capas. Al menos me lo parece así porque se construye sobre varios niveles reflexivos. Un primer nivel sería una clara referencia conceptual e instrumental al panóptico de Jeremy Bentham del siglo XVIII, trabajo fundamental en la obra de Foucault. De hecho, el panóptico ha sido un símbolo no solo de la prisión, sino del ocularcentrismo y el color y el control del ver y de lo mirado como poder sobre las personas y sobre los cuerpos, especialmente los cuerpos abyectos, los cuerpos enfermos o los cuerpos no dóciles. Recordemos cómo no pocas personas transgénero han terminado en psiquiátricos o en cárceles por su diferencia respecto a la homogeneidad domesticada y artificializada conforme a principios dicotómicos y heteronormativos de existencia, dos sexos que coinciden con dos géneros, o conforme al principio patriarcal de subordinación,
o conforme al uso de la ciencia y la religión para asentar dichas bases de poder. El panóptico de Bentham se materializaba formalmente como un ojo central que dominaba todo el espacio de la arquitectura y que permitía ver sin ser vistos. Permitía que viéramos a los encerrados, observarlos en sus celdas. Configurado como un espacio jerarquizado en niveles y compartimentado para los individuos controlados. En esta interfaz de Brandon se alude al panóptico como circuito cerrado de celdas que acogen a presos y desviados sexuales, operando tanto como salas de hospital, celdas de prisión, como espacios transitorios para la vigilancia. Formal y conceptualmente, el panóptico que articula Zulea me parece muy vinculado con su teatro anatómico al que posteriormente me referiré. En el panóptico, la sugerencia de las escenas y la narrativa vuelven a brillar por un excelente trabajo de documentación. Así, encontramos referencias visuales y teóricas de distintos subproyectos o guiones que describen escenas relacionadas con el control de los cuerpos a través de instrumentos escópicos de vigilancia. La mirada se ve superada en las escenas narradas por la intromisión de médicos, psicólogos, moralistas, autoridades, carceleros y otras formas del poder que especulan y deciden sobre cómo modificar los cuerpos de esos sujetos retenidos. Por ejemplo, en la celda 1. En esta celda se narra un fragmento de una aparente conversación médica sobre un hermafrodita a quien han seguido durante 2 años, con genitales femeninos pero con rasgos y comportamiento masculino. Destacan su gran inteligencia y ponen en conflicto que el apéndice clítoris es muy molesto para él, de forma que precisa usar ropa interior todo el tiempo para evitar que los demás niños puedan ver sus genitales. Además, él tiene un profuso hábito hacia la masturbación. El sujeto que habla en esta celda se pregunta si aconsejaría su eliminación. O en la celda 2, en la que aparecen algunos presos anónimos y el texto apunta a cómo en 1907 el gobernador de Indiana convirtió en ley la esterilización obligatoria de cualquier violador o delincuente idiota confirmado y sentenciado como inmejorable por los correspondientes médicos. Al respecto, la obra sugiere las palabras del doctor Livingston en 1906, que afirma cómo los actos criminales de los no aptos están en la base de las enfermedades del cuerpo social y que por tanto hay que penalizarlas. O en la celda 3, donde si accedemos, vemos cómo se apunta a un cambio en la política de inmigración de Estados Unidos a mediados del siglo XX, transformando la definición legal de la homosexualidad a una definición médica, o sea, la patologizaron. La Ley de Inmigración y Nacionalidad de ese año especificó que los extranjeros que sufren de personalidad psicopática serán excluidos desde su ingreso en los Estados Unidos. O en la celda 4, donde se apunta cómo a finales de 1950 el Centro de Investigación de Adicciones de los Estados Unidos, el Centro de Salud Pública de Lexington, Kentucky y el Dr. Hans Isbell llevaron a cabo experimentos con drogas en los pacientes tratados como reclusos o en los reclusos tratados como pacientes, de forma que el 90% de los experimentos con LSD fueron usados con hombres negros. Sobre esta parada en el proyecto y en otras partes de la obra se alude a la visita de Zulea a la prisión de Arnhem, construida bajo la influencia del panóptico. El paseo por las distintas celdas puede resultar de lo más estimulante a nivel documental y crítico y también terrorífico por las durísimas historias que se narran. Si saltamos algunas celdas y nos detenemos en la celda 7, por ejemplo, protagonizada por camas de hospital, desde las que se habla sobre el estudio de una sustancia ideada en Estados Unidos para suprimir el deseo sexual, una suerte de castración química. En esta celda se argumenta la decisión de usarla originalmente para tratar a un paciente travesti bisexual al que relacionaban con una actividad sexual incestuosa con su hijo pequeño. En la celda 8 se alude a una publicación en un periódico de 1998 que trata de un hombre doblemente encarcelado, por un lado en el cuerpo de una mujer y por otro en la cárcel, una cárcel de mujeres. En la celda 9 encontramos
un caso emblemático relacionado con la contemporánea vida tecnológica, el de Alan Turing, que en vida fue penalizado por su homosexualidad y condenado a elegir entre la prisión o la castración química. En la celda 10, una voz propia del recluido que cabe observar o escuchar con detenimiento. En este caso, la confesión de un delincuente sexual castrado que afirma querer encontrar una buena mujer como esposa, pues el amor difiere del sexo. Celdas como la número 11 hablan de experimentos en personas gays con sustancias andrógenas suministradas por farmacéuticas, bien por imposición, por orden judicial o por patria potestad, experimentos que en todos los casos fueron fracasos. O también en la celda 12, donde el recluso tiene voz propia y narra en este caso su infancia, cómo recibió palizas antes y después de una violación colectiva que le convirtió en eunuco. Como gran parte de la polifónica obra de Brandon, encontramos en este panóptico la colaboración de investigadores como Beth Stryker y Jason Livingston, en este caso, que participaron en la documentación del proyecto. Si cerramos nuestro panóptico y volvemos a nuestra carretera, dejamos algunos episodios por visitar en sintonía con los que ya hemos visto y terminamos adentrándonos en teatro anatómico. Se trata de la interfaz que más ha buscado expandirse en el espacio físico y social a través de instalaciones y no pocos proyectos de debate y conversación on y offline sobre Brandon, apoyados en eventos presenciales con expertos de distintos ámbitos de la ciencia, la legislación, la medicina y la teoría, y en espacios abiertos para crear también conversación on-offline. Uno de los contextos físicos más emblemáticos es el ubicado en Ámsterdam, en un centro laboratorio que explora la tecnología en el espacio público. Me parece especialmente estimulante en esta interfaz cómo Shulea logra invertir el ojo que todo lo ve en el panóptico como circuito cerrado que hemos visto hacia un escenario, en este caso expositivo, de círculos concéntricos, también muy cargado de sentido iconográfico, abierto a todos los ojos que quieran mirar, rememorando los espacios públicos donde en el siglo XVII se hacían disecciones de cuerpos de criminales ejecutados y se impartían lecciones de anatomía para la sociedad médica y para los espectadores que quisieran mirar. En este caso, tanto el escenario físico de esta parte del proyecto como la web actuaban como plenos interfaces públicos participativos. Estéticamente, la interfaz de teatro anatómico se inspiraba sobre la base de los dibujos de teatro anatómico de Jonas Zeuner de 1773. La interfaz y también la instalación parecen reflexionar sobre distintos niveles de espectáculo y de espectadores en una suerte de anfiteatro configurado online. Durante un año, 1998 y 1999, periodo comprendido entre estos dos años, paralelamente al proyecto online se escenificaron tres eventos en diferentes contextos físicos. Un foro abierto al que podemos acceder, a cuya información podemos acceder a través de este enlace. Un foro online sobre género digital, cuerpo social y cuerpo intervenido, en el que podemos navegar y encontrar información sobre dichos eventos offline y parcialmente también online a partir de este enlace y esta navegación. Y en tercer lugar, un curioso tribunal virtual que trata la idea de delito como net espectáculo. Para ir cerrando, salimos de esta interfaz, volvemos a la carretera y de aquí al índice primero, al índice
textual que nos permitirá entrar en teatro anatómico desde un enfoque más documental, pudiendo ver imágenes de la instalación, de una de las instalaciones de teatro anatómico, y también pudiendo encontrar información de dos de las principales instalaciones y foros online, el desarrollado en septiembre de 1998 en Nueva York y en Ámsterdam, orientado al debate sobre el cuerpo social y el género en Internet, invitando a reflexionar sobre las intervenciones quirúrgicas y textuales en la teoría y en la construcción de los cuerpos sociales, y en el que participaron destacados críticos culturales, investigadores de los estudios queer y de la biotecnología, y donde también se invitó a conversar al público en línea. El foro de mayo de 1999, al que podemos acceder a través de este enlace, a la documentación de dicho foro, podemos acceder a través de este enlace, apoyado en la idea de crimen y castigo como espectáculos, también en la red, y en cuyos textos, accesibles en la web, las personas participantes se interrogan sobre las complejas relaciones entre las tecnologías, digital, quirúrgica, etc., y los organismos. Se habla sobre violencia y cuerpo, sobre ataques y dolor, sobre artefactos y técnicas de manipulación y significación social. Se habla de cuerpos y de los sexos. También en los textos que encontramos en este acceso a la parte documental de teatro anatómico, encontramos preguntas por qué consideramos hoy cuerpo tecnosocial a partir de la vida de Brandon. En este sentido, no cabe olvidar que tras su asesinato, Brandon se convirtió en un símbolo, como esos sujetos mártires y mediatizados que pasan a ser imagen, congregando todas las reivindicaciones políticas de personas que guardan similitudes con Brandon o que no tuvimos la valentía de salvarlo. Este valor simbólico opera como un revulsivo de conciencia. En este sentido, creo que Brandon generó profundos debates, algunos aquí presentes en la web, entre movimientos transexuales, lesbianos y feministas. De hecho, me resulta interesante observar cómo para muchas personas transexuales y transgénero, Brandon era una figura heroica que vivió conforme a lo que quería y deseaba ser y no conforme a los condicionantes que marcaban sus genitales. Brandon sufrió las burlas, los insultos, la violación y la muerte por un grupo de chicos que no podía soportar primero la diferencia y después la afrenta a los códigos normativos de género que la sociedad promueve. Es decir, que las personas con vaginas vivan como mujeres y las que tienen pene vivan como hombres. Por otro lado, también para la comunidad lesbiana y feminista, tal como aparecen en los textos de teatro anatómico, el hecho de que Brandon fuera biológicamente mujer sumaba un componente feminista de denuncia al sometimiento y a la apropiación de los cuerpos femeninos por parte de los hombres, enfatizando la lectura lesbiana de que Brandon pudo ser una mujer que amaba a las mujeres y que antes que vivir en un contexto amenazante y homofóbico, optó por vivir como un hombre, señalando la violencia cotidiana y la victimización como mujeres. Pero también Brandon logró una masculinidad tan impecable para sus novias que suponía todo un cuestionamiento de las formas hegemónicas, con otras maneras de masculinidad que posiblemente gusten a muchas mujeres y atemoricen a no pocos hombres. Volvemos al índice, recordando cómo misoginia, homofobia y transfobia se dan cita en la vida de Brandon y en la obra de Brandon. Y me parece que una de las grandes aportaciones de este proyecto de Xulea es especular y crear las condiciones de reflexión sobre estas cuestiones, allí donde el cuerpo deja de ser una sentencia y pasa a ser código, artificio, representación y facticidad en la pantalla. En este sentido, creo que Brandon no puede considerarse una mera obra de web art, sino un complejo proyecto especulativo y narrativo que explora aspectos de fusión del género y el cibercuerpo on y offline, posicionado además como un magnífico punto de entrada a un final de siglo,
donde se suscitan distintos niveles de diálogo entre poder, cuerpo, tecnología e identidad, también entre arte y vida en una sociedad ya irreversiblemente conectada. Y termino sugiriendo que este recorrido que aquí os he propuesto quiere ser concebido como un paseo que incentive, como una invitación para que vosotros habitéis y problematicéis la obra a través de lo que sobre ella se ha dicho y escrito, o si tenéis oportunidad, navegándola, no solo en la institución, sino desde vuestro ordenador o dispositivo, en vuestro cuarto y tiempo propio, valiéndoos de una de las mayores posibilidades que permite el NetArt, llevarlo y habitarlo en nuestra vida cotidiana, y una de las mayores potencias del ciberfeminismo, llevar la pregunta por la igualdad de las personas allí donde habitamos, de manera cada vez más normalizada con la red y la tecnología. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Remedios. Vamos a ver ahora si Sule, antes de empezar las preguntas, quiere hacernos algún comentario sobre la navegación que acaba de hacer Remedios. Thank you, Elena and Remedios for navigating the public navigation. Por supuesto, es una obra bastante difícil de navegar. Creo que hemos recorrido la mitad aproximadamente en esta hora que hemos dedicado, pero felicidades, porque sí que más o menos has hecho todo el viaje que se mostraba en esta carretera de Nebraska. Bueno, la carretera de Nebraska está llena de multitud de escondites que os animo a ver. Y el problema de las personas, de que alguien que se dedica a la teoría y a la escritura haga una navegación, es que en cada parada se detiene. Y llegó un momento en el que en cada parada comencé a hacer una reflexión sobre lo que sugería esa parada, y atendiendo a esa limitación que teníamos de tiempo, me concentré en alguna de las paradas básicas o de las que me parecían más sugerentes, pero efectivamente yo creo que la profundización, hemos hecho una navegación hacia un segundo y tercer nivel de la obra, y os quedaría entrar y adentraros a un cuarto nivel en cada una de los episodios, en cada una de las celdas, en cada uno de los enlaces a los que apunta el panóptico y de los que apunta en la interfaz de teatro anatómico, ¿no? Su. Vale, vamos a empezar entonces ahora el debate, si os parece. Voy a iniciar yo la primera pregunta a Sulea. Quería comentarle que, bueno, la muerte de Brandon, en un principio, cuando aconteció a inicios de los 90, supuso una división de la comunidad LGBT que no veía en Brandon a un transexual, en cuanto que para él la opción de la cirugía era realmente el último recurso, pero tal vez sí lo que veían era una lesbiana homofóbica, por el modo en el que Brandon se desvinculaba radicalmente de esta identidad. También el feminismo y la Academia Queer debatieron acerca de los aspectos interseccionales que no fueron tomados en cuenta durante el juicio que se hizo contra las personas que cometieron el homicidio contra Brandon. No se consideraron como agravantes. El agravante sería el hecho de que Brandon fue violado no como mujer, sino como un transgénero mujer a hombre, a quien se le estaba aplicando durante su asesinato la corrección de una violación, como medida correctiva patriarcal para dejar bien marcado cuál era el orden establecido, ¿no? Quería preguntarle a Sulea de qué modo todos estos debates durante la producción de su obra, que fue unos poquitos años después de la muerte de Brandon Tina, de qué modo todos estos conflictos dentro de la comunidad LGTB que impidieron un real apoyo de este caso en un inicio,
trascendieron en los foros que las comunidades establecieron durante la producción de su obra Brandon? ¿Fueron tenidos en cuenta? ¿Pretendía su obra de algún modo encontrar un nexo de unión en la comunidad LGBT o simplemente quería establecer aspectos de referencia respecto a la construcción de una identidad queer? Work during the whole research period about 1998, I was pretty much based in San Francisco and also in Amsterdam. Viví en San Francisco durante el periodo en el que estuve investigando para este trabajo. En San Francisco y en Amsterdam, en ambas ciudades hay una comunidad transgénero muy grande. Y en 1998 hubo bastante debate público dentro de la comunidad transgénero sobre este cambio de género, sobre si es realmente posible realizarlo. Uno de mis consejeros o mis asesores para la obra son dos personas transgénero, Jones y otro asesor. Es un transgénero hombre a mujer, Susan Stryker. Y por supuesto, y ellos se habían sometido a intervenciones quirúrgicas y yo seguí todo este viaje de Susan a México para realizar esta intervención quirúrgica a Tijuana, y a lo largo de todo este proyecto me sumergí bastante en este debate que estaba teniendo lugar por entonces. Creo que había una división bastante grande en la transpolítica, de algún sentido, en este concepto de transpolítica, y creo que es un debate que sigue vigente a día de hoy. Quisiera preguntar qué pasó con la obra, con esta obra de NetArt, además de garantizar su permanencia después de ser adquirida por el Museo Guggenheim. It's a question to me. Es una pregunta para Julia. No es que la comprara, lo que el museo la encargó. El proyecto, que duró un año, el desarrollo y la producción duró un año y se diseñó para ser desarrollada a lo largo de un periodo de un año. Hay muchos eventos públicos de presentación de este proyecto, incluido una prueba pública en el Teatro Anatómico de Ámsterdam. Y al final, el museo me pidió que trabajara con distintas instituciones de Canadá, de Ámsterdam. También muchos fondos fueron a parar a esta producción, y al final no hubo una compra real, no me pagaron dinero por esta obra. Creo que me pagaron $1, creo recordar, para decir la verdad, porque se convirtió en un pago simbólico, en una compra simbólica. De la misma manera, el museo ayudó a producir a esta obra a lo largo de este año que duró su producción, pero al final de este periodo no fue una compra real realizada por el museo, vamos a ponerlo de esa manera. Pero sí pertenece a la colección de NetArt del museo.
del Guggenheim. Al principio tuvimos muchísimos problemas con los servidores, tuvimos que cambiar de servidor y tuvimos que buscar un servidor seguro que albergara este proyecto. Pasó por muchos cambios y el proyecto se colapsó un par de veces durante periodos bastante prolongados y muchos investigadores y estudiantes que querían evaluar el sitio web pues encontraron con muchos problemas para navegar por toda esta obra. Yo quisiera añadir a tu pregunta que el acceso a esta obra propiedad del Guggenheim no estaba abierta hasta muy recientemente. Había que tener un código de acceso, digamos como si estuvieras, por tanto, teniendo que pagar un ticket de acceso, ¿no? En la medida que el Guggenheim es un museo, una fundación privada, ¿no? No sabemos muy bien si por el tránsito de esta investigación, por el interés o por los propios derivas de los curadores, ahora mismo la web está abierta y cualquiera podéis acceder a ella desde vuestro ordenador. I will clarify the part about not having been able to. Querría aclarar el aspecto este de no haberlo podido evaluar. La pieza, la obra de arte, ha sufrido dos restauraciones o dos transformaciones. En este momento, este año, la obra va a sufrir otro análisis que llevará a cabo unos programadores de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, principalmente porque había varias veces en las que el servidor cambió y cada vez que se cambia de servidor el proyecto, algunos enlaces se pierden y hay que volver a reanalizar toda la obra y hace falta unas labores de renovación para preservar esta obra de NetArt como tal. Al museo le preocupaba porque la obra en un momento hubo muchos problemas de programación, como mencioné anteriormente. Los distintos navegadores con los que se utilizan han ido cambiando con los años, de Netscape a Internet Explorer o Firefox o Chrome. Hemos sabido cómo restaurar el código informático y creo que el museo cree que parte del código no ha sido modificado correctamente, pero hemos decidido lanzarlo a la luz pública de todas maneras. Esta obra no estaba hace unos meses en las mejores condiciones posibles, pero bueno. Hola. Quería preguntar sobre la estética de la obra. En la interpretación de Remedios, ella ya ha hecho referencia a las imágenes de que nos aluden a lo mejor a los años 90, a la lentitud de la navegación, que supongo que también tiene algo que ver con eso. Y sin embargo, hay algunas imágenes que sí que parecen más contemporáneas en cuanto a que son más retro de lo que estaba de moda, entre comillas, en los años 90. Entonces, me gustaría que explicaras un poco cómo has decidido por la estética de la obra. Cuando la primera vez que concebí este proyecto, ya decidí que iba a ser un proyecto con múltiples autores y múltiples instituciones. Mi objetivo era implicar al Museo de Guggenheim y una vez que lo logré y decidió que era el primer trabajo de NetArt que iban a encargar y en este marco logré involucrar a otras instituciones para que ayudaran en este proyecto. En lo que respecta al tema estético, la manera en la que concebí este proyecto sí que tengo distintas interfaces,
Pero a lo largo de este periodo de un año hubo muchos artistas que se unieron al proyecto y que ayudaron a diseñar esta obra. Y creo que hay una comprensión entre mis artistas y mí, cómo tendría que ser este el diseño estético, que tendría que tener una cierta coherencia a lo largo de todas las interfaces. Me gustaría resaltar que todas las interfaces se han diseñado de manera tal que podamos pasar tiempo disfrutando de esta obra. Por ejemplo, estas señales de tráfico, así estos iconos nos permiten añadir episodios, incluir a más artistas. Por ejemplo, el Panopticon es lo mismo. Creo que una vez traté de una llamada abierta a todos los artistas, a todos esos artistas que estuviesen en prisión o en un hospital que quisieran participar en mi Panopticon, añadiendo más celdas al Panopticon. Esto me permite tener o tender una puerta abierta a expandir estas interfaces. Y yo, en tanto que artista conceptual y que ha diseñado esta obra de arte, yo invité a gente que sabía que podía aportar cosas interesantes a este proyecto, por supuesto. En otros trabajos tuyos, además de todo lo que está basado en la web, hay presentaciones donde está el cuerpo, donde hay un cuerpo. Antes has comentado que en las presentaciones de Brandon se hicieron en el Teatro Anatómico de Ámsterdam. En esas presentaciones, ¿había también algún tipo de performance? ¿Nos podrías contar cómo eran? ¿Qué gente iba? ¿De qué hablabais? Me imagino en esta idea del teatro, ¿no? The Anatomical Theatre en la Bar Society sigue existiendo y es del siglo XVII. El teatro sigue existiendo en la estación central de Ámsterdam, en el centro de la ciudad. Y en ese momento logré la autorización de esta sociedad porque me enamoré de este teatro anatómico. Y a través de este teatro también me di cuenta que en los Países Bajos sigue habiendo una Panopticon, una celda en una cárcel en Arnhem. Es la prisión de Arnhem donde hay una celda de estilo Panopticon. Allí pude hacer instalaciones y en ese momento la instalación consistió en hacer un streaming, porque por entonces era muy difícil hacer video streaming, sino un streaming imagen por imagen entre Ámsterdam y Nueva York. Esto fue para la inauguración, cuando hicimos esto, este streaming, y hacemos como instalación una especie de tribunal virtual en el Teatro Anatómico. Y creo que hicimos 10 sesiones distintas de estos tribunales virtuales con distintos jurados. Y creo que hoy no habéis recorrido esta parte de la navegación porque es bastante difícil de llegar a estas celdas de la cárcel de Arnhem que están en el Panopticon. Espero que en casa podáis tratar de llegar hasta este tribunal virtual que hay dentro del Panopticon, dentro de la obra que acabamos de presentar. Yo quería formularte una segunda pregunta. Hace un año, en la entrevista que tuvimos, usted explicó que con los años había aprendido a pasar de las producciones de gran escala, es decir, con presupuesto, a otras más de estilo guerrilla, es decir, sin tanto presupuesto.
Desde luego, aparentemente, la obra Brandon fue una de las primeras con presupuesto. Por otra parte, también hablamos acerca de las diferencias y coincidencias que usted tenía con el manifiesto de las Venus Matrix y su idea de relacionar su propio nomadismo con medios tácticos y códigos hackers, y su idea de relacionar, hablando del cómo estar en Internet, creando y al mismo tiempo afrontar el reto de sabotear el Big Daddy Mainframe o servidor del gran patriarca. En línea con este discurso mucho más ciberfeminista. También en esta entrevista detalló las formas de censura que varias de sus obras fueron sufriendo a lo largo de la historia. En este sentido, quería preguntarle cómo fue la producción de Brandon. ¿Se sintió suficientemente libre para crearla o tuvo que experimentar presiones por parte de alguna de las instituciones participantes? ¿Cómo ve entonces la paradoja de que una gran institución, al fin y al cabo símbolo del patriarcado cultural, como es el Museo Guggenheim, absorbiese o pues, intentase absorber la carga política de su obra Brandon? ¿Cómo se produce ese vínculo, ¿no? Creo que hoy en día es posible, o tal vez por este tipo de experiencias ha ido desplazando sus modos de crear hacia algo más de guerrilla. En lo que respecta a mi carrera artística, o el hecho de que soy un artista, tuve mucha suerte porque mi primer premio llamado Esquemas de Color, Color Scheme, y mi primera obra llegó rápido a los museos, al Museo Americano de Arte Moderno. Y yo no pasé por la fase de galerías, nunca fui un artista de galerías, yo fui directa a los museos. Con la llegada de Internet, estamos hablando de los años 90 y del Net Art de los años 90, y yo decidí rápidamente que quería moverme al ciberespacio y que iba a adoptar el ciberespacio como mi casa. Yo iba a ser mi cuerpo físico, pero iba a habitar en el ciberespacio. Y eso lo decidí bastante pronto. Y al hacer esto, también quería decir que decidí adoptar el museo como institución en la que me puedo infiltrar. Y traté de infiltrarme en distintos espacios museísticos, en la era cibernética, los servidores. Es un poco este contexto en el que me puedo infiltrar y he hecho unos cuantos proyectos en los que de manera intencionada me he utilizado los espacios de los servidores de los museos para producir obras de arte. Y en este momento tengo mis propios sponsors privados, pero al principio adopté este concepto de que quería entrar al museo a través del ciberespacio, a través de los servidores del museo. La manera en la que se concibió esta obra Brandon como una obra de un año de duración que está en constante desarrollo y que estoy constantemente subiendo contenido a los servidores y yo controlo todos los contenidos que voy subiendo a los servidores. El museo no tenía ninguna vista previa de los contenidos que iba subiendo. Yo creo que el comisario de esta obra tenía mucha confianza en mí, ambos comisarios, y yo me comunicaba con el comisario, y una vez que decidíamos cómo iba a ser la trama de esta obra, no hubo en ningún momento límites. No es como en una fotografía, en una instalación fija o en un cuadro que finaliza la obra, sino que es una
obra en continua evolución está compuesta por muchas partes del cuerpo y va cambiando constantemente. Aquí tenemos un pene, tenemos sexo real y todas estas cosas, pero para este obra en concreto no había manera de aplicar o de sufrir censura, porque los contenidos se subían a través de muchas interfaces distintas, interfaces distintas, y sin control previo. Y yo lo hice un poco adrede, que fuese difícil de navegar para que se pudiesen esconder distintos contenidos. Al hacer este viaje por la carretera, uno había que encontrar, cada uno tenía que encontrar su propio camino, y hay que navegarlo muchas veces para descubrir todos los recovecos. Y fue algo intencionado, no es algo que sucedió, no es como un cuadro, una fotografía, donde no se puede esconder nada, ¿no? O que es algo fijo. ¿Qué tal, Susan? Gracias. Gracias por toda esta información. Tengo una pregunta acerca de la información. Tú comentas que tú subes un montón de información todo el tiempo, ¿no? Estás todo el tiempo activando o generando más información, pero además estás dando espacio para que los que naveguen generen información. Y no solamente uno genera información ingresando, de repente links, sino también la forma en que navegan. Entonces, yo me preguntaba si tú has pensado o has desarrollado algún tipo de forma de extraer esa información, si la estás extrayendo, la información que te dan los navegantes, y hacia dónde la estás canalizando, y a partir de ahí, si existe alguna acción específica con un pensamiento direccionado, ya sea político o social, de canalizar esa información y llegar a algo quizás. Tengo que decir que este año el Museo de Guggenheim se ha puesto en contacto conmigo y están trabajando con los estudiantes de la Universidad de Nueva York para estudiar el contenido de este proyecto, porque a la vez tengo mucho material de información que he hecho, no solo sobre transgénero y problemas de tipo sexual, sino otro tipo de información que he ido acumulando. Y no solo se trata sobre el mundo real y el mundo virtual, los problemas de identidad en los años 90, la manera en la que adoptamos distintas identidades a través de los avatares y también en la vida real, cómo atravesamos esas identidades, y en el mundo real, en el mundo virtual, en el que se supone que tenemos más libertad para adoptar distintas identidades. Hay varias interfaces, por ejemplo, los tribunales que he mencionado antes, virtuales, y no sé si sabéis que en la interfaz de Moonplay hay una casilla de verificación en la que se pueden los participantes pueden realizar aportaciones. Hay muchas maneras de realizar aportaciones y de muchas maneras en las que esta obra es interactiva, de hecho. Como he dicho antes, en la interfaz de Moonplay pues hay un lugar en el que los visitantes pueden dejar sus aportaciones. Quería preguntarte también si en tu trabajo ahora estás utilizando la Deep Web, que es esta Internet que no es el canal común, que es anónimo. ¿Cómo se puede trabajar ahí en relación con el género cuando el movimiento es anonimato? Ahí sí hay activismo, hay redes de activismo, de acogida de personas, además de muchas otras cosas. ¿Has ido por ahí algo? Which big web? I don't understand the big web. A deep web. Yes, deep web. A
aparentemente no conoce la Deep Web. ¿Queréis alguien más intervenir? Un segundo. Bueno, en relación a la pregunta que comentaba, por si os interesa también el trabajo activista que se está haciendo, porque creo que en los años 90 sí que había una vinculación clara de activismo, feminismo y arte, y ahora hay un contexto no solamente, no tan relacionado con el arte, pero un contexto más, digamos, más ambiguo, que se mueve más desde lo creativo, donde podemos encontrar muchos colectivos. Hay uno muy interesante, o a mí me lo parece, se llama Donas Tech, que están trabajando sobre seguridad y seguridad y feminismo en Internet. A mi modo de ver, hay una diferencia entre la forma en la que el feminismo trabajaba con Internet en los años 90 de la mano de las artistas, y yo creo que desde el año 2000 y 2002, en lo que llamamos la Web 2.0, hemos visto surgir multitud de colectivos que trabajan lo creativo, pero no exclusivamente desde el enfoque artístico, y que sí van más en la línea que comentaba la persona que ha preguntado sobre la Internet profunda. Y uno de ellos es Donas Tech, que tienen otros muchos nombres, y que con la que estamos haciendo también un laboratorio de experimentación sobre género y tecnología, que desarrollaremos próximamente también aquí en Madrid, y ya se están trabajando sobre la idea de feminismo y seguridad. Y aunque no puedo confirmar que estén trabajando en la Internet segunda, pero perdón, en la Internet segura o profunda, en la Internet, en la web, sí que creo que están un poco también en esa línea. A preguntarle a Zulia si quiere añadir algo más para el público. Would you like to? Yes, one of the things I just want to say. Una de las cosas que quería decir, especialmente esta pregunta es muy buena, y os invito a venir a la siguiente intervención que estaré haciendo en Madrid. Empecé con Maite y con Lucía a diseñarla. Una vive en Madrid, la otra vive en Barcelona. Hemos empezado un club de performance de mujeres, y en los últimos 3 años hemos estado trabajando, y vamos a venir a Intermediae, a Matanero, el 26 de febrero, hasta del 26 al 29, para hablar sobre muchos de los temas relacionados con la economía. Y en este taller de 3 días de duración también hablaremos sobre temas de feminismo y networking y feminismo, para ampliar un poco todos estos temas que hemos mencionado sobre el tema de los inmigrantes en nuevos países. Solo quería decir que yo no tengo mucha esperanza en Internet en este momento. Creo que ha sido ocupado por las grandes corporaciones, con toda la vigilancia de datos que se está llevando a cabo. Y yo quiero salir de esta deep web, si es que hay una, y quiero entrar en mi propia bionet, y voy a construir el Internet dentro del cuerpo humano, dentro de mi propio cuerpo. Así que ya he empezado encontrando las puertas de salida del Internet, y quiero entender que con todo este todo mi trabajo he colaborado con mucha gente, y he colaborado con muchos colectivos y con muchos distintos, y he fundado muchas plataformas y muchos colectivos distintos para un poco perseguir el trabajo y los objetivos que yo tengo. Y, por supuesto, siempre estoy muy involucrada en temas de activismo. Y en los años 80, en Nueva York, participaba y estaba muy involucrada en temas de activismo, sobre temas de SIDA, racismo, problemas de racismo. Y creo que hemos cambiado un poco el enfoque del el activismo. Hay gente que dice que el activismo ya no se lucha en las calles. Hemos cambiado el espacio donde se desarrolla la pelea.
y tenemos que seguir inventando nuevas estrategias para que las actividades, para desarrollar las actividades de activismo en las que nos queramos involucrar. Tenemos que ser nosotros los que encontremos unos nuevos campos de batalla, por así decirlo. Bueno, muchísimas gracias, Zulea, por haber tenido paciencia y a todas las que habéis querido intervenir. Sí, ¿quiere añadir algo, Remedios? No, solamente comentar que me decían... Muchas gracias a Elena, a Remedios y al intérprete. Ha sido una sesión estupenda para mí. Bueno, aprovecho yo también para agradecerle a Zulea la paciencia que ha tenido, además con la cierta esquizofrenia que se genera entre un texto trabajado sobre su obra y los interfaces que a veces se revelan. Quería comentar dos cuestiones. Una, que me decían que las fechas eran del 25 al 27, las que del Home Economics, Crisis Rush, en la web de Intermedia, y me han comentado que lo dijera. Y otra cuestión, que desde Toxic Lesbian pidáis a Guggenheim que esté activa la... Ah, sí, sí. Confirmas, Zulea, que Zulea llegará a Madrid el día 24 y se quedará hasta el día 27. Es que exacto, antes que estaba ella. Mal la fecha, por si alguien había tomado nota. Espero veros algunos de vosotros en el foro económico, en los foros económicos, o si no, en Intermediae. Y la otra cuestión que os quería comentar es que hay personas que han intentado entrar y no sé si es porque hemos puesto la web mal, pero bueno, creo que estaría bien que tomarais nota o que buscarais Brandon Guggenheim en un buscador y que desde Toxic Lesbian pidierais al museo que mantengan la obra abierta al menos durante un tiempo para que las personas interesadas puedan navegarla. Tampoco nos han comunicado si es una voluntad que se va a permanecer en el tiempo, pero le transmitiremos el deseo de la audiencia, desde luego, claro, supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.